Licenciado, ya está iniciando la homilía con estas palabras de Óscar Andrés Rodríguez. Escuchemos brevemente. Es el amigo que siempre nos acompaña y que nunca nos traiciona. Y por eso, dichoso el que se encuentra con Jesús, dichoso el que descubre a Jesús. Y todos los días podemos sentir que Él camina con nosotros. Es muy importante, queridos hermanos, porque con los acontecimientos últimos que han sucedido, tanta gente vive en angustia. Y cantamos en el Salmo de hoy que Dios viene para librarnos de nuestras angustias. Y la fe no es algo pasado de moda. La fe es una vida que nos abre puertas a la esperanza. Y claro que San Pedro Sula es una ciudad llena de esperanza. Desde el principio, cuando fue fundada, desde cuando tuvimos la tristeza que se incendió la catedral primitiva, cuando se empezaron a construir estas bellas bóvedas de nuestra catedral metropolitana hoy día, cuando empezaron a crecer las industrias y aún así tantísimos emigrantes de pueblos del interior del país que vienen a San Pedro Sula con esperanza de encontrar trabajo, de salir de la pobreza, de superar tantas dificultades que hay en nuestro país. Y por consiguiente, estos últimos acontecimientos no deben quitar nuestra esperanza. Siempre quedan por ahí algunos que dicen, no basta rezar. Claro que no basta, pero hay que rezar. Y ese es uno de los problemas. Nos hemos olvidado de Dios y creemos que Dios está en el dinero, Dios está en la droga, Dios está en los negocios turbios, Dios, no, Dios está en el robo. No, la fiesta de San Pedro y San Pablo nos recuerda la gran esperanza desde la iglesia primitiva. 266 papas cuya sucesión está toda documentada es el seguimiento de esta entrega, de esta tradición que le hizo el Señor Jesús a San Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia sigue siendo edificada. Y no obstante persecuciones, luchas, insultos, ataques, pecados y límites, la iglesia sigue adelante porque es de Cristo. Hoy también la fiesta de San Pedro y San Pablo nos llama a reafirmar nuestra fe. Hoy haremos la profesión de fe y diremos, creo en la iglesia una santa, católica y apostólica. Y esta verdad de nuestra fe sigue adelante a pesar de las voces que dicen la iglesia tiene ya pocos días para seguir existiendo. ¿Cuántos lo dijeron? Desde los herejes de los primeros años hasta los enciclopedistas de la Revolución Francesa, hasta los de las grandes dictaduras de Rusia, de Alemania y de otros países, hasta las actuales dictaduras que persiguen a la iglesia, como en un país hermano de Centroamérica. No prevalecerán, ha dicho el Señor a San Pedro. Así que aquellos que quieren verla desaparecer, que se sienten a esperar, que no la van a volver a ver en ese tipo de circunstancias. Jesús, que nos ama siempre,
que permanece a nuestro lado todos los días de nuestra vida, es aquel que le ha dicho a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, como si le dijera: tú eres un hombre frágil, débil como otros, pero eres dichoso porque has aceptado la revelación del Padre, porque has escuchado desde dentro y porque has sabido captar el mensaje interior. La piedra sobre la cual el Señor edifica su iglesia es la fe de Pedro. Si los cristianos tenemos una fe como la de Pedro, entonces la iglesia se sostiene sobre una roca y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, nunca. Tantas veces hemos oído que la iglesia está fundamentada sobre la roca de Pedro. Pero según el Evangelio de hoy, los cimientos sólidos de nuestra fe son la confianza en la persona de Jesús y nuestra adhesión a Él. Necesitamos renovar hoy nuestra confianza en Jesús. Y celebramos también la fiesta de San Pablo. Los dos apóstoles, como oiremos en el prefacio, esas columnas firmes sobre las cuales está fundamentada la iglesia de Cristo. Pedro era un pescador de Betsaida que trabajaba en el lago de Tiberíades y vino a vivir a una ciudad llamada Cafarnaúm. Y ahí se encontró con Jesús de Nazaret, que le invitó a seguirle. Pedro, un hombre generoso, impulsivo, siguió a Jesús respondiendo a la llamada, permaneciendo siempre débil, pero lleno de amor. Y entonces, hoy, también en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, queremos encomendar a todos nuestros sacerdotes, a todos ustedes, queridos hermanos, que siguieron el llamado. Y de una manera especial les pido oraciones por sus seminaristas. Yo llevo casi toda mi vida dando clase en el seminario, y se lo digo de corazón y se lo dije tantas veces a Monseñor Ángel: los seminaristas de San Pedro Sula son los mejores. No se me vayan a creer, ¿verdad? Pero es así. ¿Por qué? Porque tienen un seminario menor en el cual se cultivan. Y cuando llegan al seminario mayor, llegan ya con una gran preparación. Sigan apoyando su seminario, por favor. Es un sacrificio, es un esfuerzo. Pero así como San Pedro escuchó la llamada de Jesús, así hay tantísimos jóvenes que quieren seguir a Cristo en el sacerdocio, o tantas muchachas que quieren seguir a Cristo en la vida consagrada, que necesitan apoyo. Pablo era un fariseo, experto, celoso de la ley de Moisés. No conoció a Jesús ni a los primeros discípulos. Se distinguió por la oposición, por la rebeldía, por la persecución. Y en el camino de Damasco, Pablo se encontró con Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Su pasión, su inteligencia, su empeño en anunciar a Jesús se muestra en sus cartas y en los hechos de los apóstoles. Por eso, son un punto los dos de referencia para nosotros. Dos hombres sencillos, cada uno con sus historias, cada uno con sus debilidades, pero dieron testimonio firme de fe hasta
hasta que dieron los dos su vida en el martirio en tiempos de Nerón. Que hoy, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, podamos abrirnos a Jesús resucitado, que es nuestra roca, para decirle como Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el que me abres el camino del gozo y de la esperanza. Y nos dijo el Papa, San Pablo exclamó aquellas palabras bellas: para mí, la vida es Cristo. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Y finalmente, aún en las dificultades, aún en las caídas, aún en los problemas, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido estéril en mí. Queridas hermanas y hermanos, San Pedro Sula, por la gracia de Dios, es lo que es y debe seguir siendo. No un pueblo que tiene miedo y que va a ser sometido por unas pandillas. Es un pueblo llamado a la esperanza, al desarrollo, a la prosperidad y por consiguiente a vencer el mal. No con el mal, a vencer el mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien, así sea. Bien, hemos escuchado las palabras del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, ya finalizando la homilía y un mensaje directo a la nación, quien ha iniciado mencionando de que Honduras está angustiada y sigue en angustia, y San Pedro Sula y la zona norte no sería la, no Honduras, no, San Pedro Sula no sería la excepción por los últimos acontecimientos que han pasado en días anteriores. Nosotros pendientes de lo que pueda suceder o desarrollándose sobre esta misa en San Pedro Sula, con imágenes de mi compañero Kevin Mejía, retornamos a Estudios Principales.